Hola macrameros, bienvenidos al canal de Corazón Cantador. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos tres lindos posavasos. Los materiales los voy a compartir para cada posavaso. Para el primero vamos a requerir 10 cuerdas de 1 metro. Y estas las vamos a colocar en una base que tú tengas, ya sea de madera o de metal, o lo que te funcione para poder colgar tus cuerdas. Vamos a anudarlas con el nudo alondra. Justo por la mitad deben quedar todas las cuerdas, para que así nos queden de 50 centímetros de cada lado. Estoy usando hilaza de algodón peinada, que es de una hebra, entonces está muy práctica para después despeinarla en los flecos de cada posavaso. Cuando hayamos insertado nuestras 10 cuerdas, vamos a tomar por pares, es decir, dos cuerdas que en total nos dan 4, para hacer nudos planos. Continuamos con las siguientes dos cuerdas, dejamos dos al centro y con las de las orillas hacemos los nudos planos. Vamos a continuar así con todas las demás cuerdas hasta lograr nuestra primer fila de nudos. Y bueno, si tú eres nuevo en el arte del macramé o en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas notificación cada vez que se sube un video nuevo y así no te pierdas de todo lo que vayamos haciendo. Hemos terminado con la primera fila. Para hacer la segunda, vamos a combinar dos cuerdas con dos cuerdas de los nudos que ya tenemos hecho, para que se cree uno solo en la parte central de estos dos. Continuamos tejiendo hasta completar otra fila más y así seguiremos hacia la parte de abajo hasta que logremos el largo que deseemos o hasta que nos queden un poco cortitas las cuerdas. En total yo he tejido 13 filas de nudos planos. Ya solo cortamos nuestras cuerdas para que queden parejitas y en la parte de arriba vamos a cortar con mucho cuidado sobre cada nudo o en cada vueltita pasamos nuestras tijeras con cuidado y cortamos por mitad. Después de haber cortado todas las cuerdas, vamos a peinarlas. Quedándonos de esta manera. Ya solamente emparejamos las barbitas o los flequitos a lo largo que tú desees. Yo los voy a dejar de aproximadamente 2 centímetros de largo. Y listo. Así es como va a quedar nuestro posavasos rectangular. Ahora vamos con el segundo, donde vamos a necesitar 14 cuerdas, de igual manera de 1 metro.
Aquí ya las tengo colgadas y también las he puesto con nudo alondra por mitad, quedándome de 50 centímetros cada lado. Vamos a tejer un corazón con todas estas cuerdas. Vamos a pasar dos cuerdas y en las siguientes dos es donde vamos a hacer un nudo plano, que quede bien pegadito a la parte del palo. Lo mismo del otro lado, pasamos dos cuerdas y en las siguientes dos anudamos. Regresamos al primer nudo y en las siguientes dos cuerdas vamos a tejer nuevamente otro nudo plano. Lo mismo del otro lado. Esta va a ser la parte que queda arriba del corazón. Ahora vamos a tejer con dos cuerdas del último nudo que hicimos y dos cuerdas del centro, otro nudo plano. Siguiendo esta misma línea, hacemos en el centro combinando dos cuerdas y dos cuerdas. Y en la orilla también agarramos dos cuerdas del nudo que ya tenemos hecho y dos cuerdas sueltas del otro lado para hacerlo. Cambiamos de lado y repetimos el proceso. Este corazón también lo puedes variar un poco en medida o en otro tipo de curva que le quieras dar en la parte de arriba. Te recomiendo que primero lo dibujes y para cada nudo plano yo coloco una X en mi cuaderno. Así también tú lo puedes hacer y le das la forma que tú quieras y el tamaño que también requieras. Tenemos ya nuestra segunda línea tejida. Vamos a tejer la tercera y para ello vamos a tomar nuestras últimas cuatro cuerdas y hacer un nudo plano. Y en esa misma línea seguirla hasta llegar al otro extremo. Mientras seguimos tejiendo, aprovecho para comentarte que puedes pertenecer a nuestra comunidad de aprendizaje que se encuentra en Facebook. Búscanos como el grupo El ABC del Macramé. Manda tu solicitud y responde las preguntas que se indican en un inicio y listo. Podrás ser parte de nuestro grupo. Ahí se comparten los videos en un orden para que los puedas ver si eres principiante o si eres experto. Se comparten tips, dónde comprar los materiales y algunos sorteos. Te espero ahí. Ahora tejemos nuestra cuarta línea. Vamos con la quinta línea. Esta se va a tejer igual que la tercera, con todas las cuerdas. Tejemos la sexta línea y a partir de esta vamos a ir disminuyendo un nudo por cada lado en las siguientes líneas para ir formando nuestra terminación del corazón o el piquito.
Aquí ya se puede apreciar el corazón. Ya solamente vamos a cortar con mucho cuidado nuestras cuerditas de abajo para que queden como si ya fueran las barbas que vamos a dejar. Tú eliges el largo que quieras. Por la parte de arriba también vamos a cortar con mucho cuidado. Pero antes vamos a colocar dos cuerdas más en esta parte que se alcanza a apreciar, que es la única parte donde no tendría barbas. Por eso hay que añadírselas. Puedes cortar cuerdas pequeñitas y las vas a pasar con el nudo alondra por cada huequito. Ya solamente hay que peinar y recortar de nuevo para que se emparejen todas las barbitas. Y así es como nos ha quedado. Y ahora vamos a tejer nuestro último posavasos. Esta base de madera se usa mucho para cestos tejidos con trapillo a crochet, pero quise darle otro uso y me pareció lindo hacerlo en un posavaso. Voy a pasar mis cuerdas por cada agujerito haciendo un nudo alondra, tratando de que queden por mitad cada una de esas cuerdas. Voy a insertar primero estas para no tener tantas cuerdas que quitar y que no estorben al momento de tejer. Y usando solamente cuatro, vamos a empezar con nuestro primer nudo. Tomamos primero las dos cuerdas que quedan en el centro y las vamos a atar o a unirlas con un solo nudo festón. Esto para iniciar un rombo. Y ya que están así, vamos a ir tejiendo el rombo o el inicio de este rombo como si fueran diagonales, una hacia cada lado, con las demás cuerdas haciendo también nudos festón, pero por cada cuerda hay que hacer dos. Solamente para iniciar se hace uno, pero con las demás sí hay que hacer dos nudos festón. Ya tenemos la primera diagonal, ahora tejemos la otra que queda con las otras tres cuerdas y la que quedó en el centro. Es decir, la cuarta teje a la primera, la segunda y a la tercera con nudos festón. Puedes dejarnos en los comentarios qué otros usos le darías a esta tablita troquelada. Vamos a cerrar nuestro rombo con otras dos diagonales, pero al ir tejiendo vamos a ir cruzando también las cuerdas para que se vean bonitas en el centro. En este caso mi cuerda del lado derecho va a tejer a todas las cuerdas del lado izquierdo, empezando por la que queda en el centro y haciendo dos nudos festón. Ahora la cuerda de la izquierda teje a las de la derecha, también empezando por la que queda en el centro, o es decir, la primera. Y así las vamos a ir cruzando una y una.
Ya solo unimos ambas diagonales, tejiendo hacia el lado que tú quieras. Yo lo voy a hacer hacia el izquierdo con dos nudos festón. Y listo, ya solo corto mis cuerdas para que queden parejitas y repito el proceso con todas las demás que voy a ir insertando poco a poco. Y aquí ya tengo el resultado final. Me han salido 9 en total. Ya solo hay que peinarlas y volver a emparejar con las tijeras para que todo quede bonito, porque vamos a insertar otras cuerdas más. Estas también se van a añadir con el nudo alondra, donde inicia y donde termina cada tejido del rombo. Vamos a tejer nudos planos con cada par que se ha formado al colocar las cuerdas. Por ejemplo, aquí ya he dejado mi primer nudo plano bien apretadito y al final nada más voy a cortar las tiritas o lo que sobra para que quede a la misma medida que las otras del color beige. Si tú este posavasos lo quieres combinar de diferente manera, lo puedes hacer. Por ejemplo, cada rombo de un color, o así como yo metiendo dos colores para cada tirita o todas de un solo tono. Esto ya depende de tu creatividad. Y así vamos a continuar con todas las demás hasta tener nuestros nudos planos. Ya solo cortamos, peinamos y emparejamos. Y si tú lo deseas puedes colocarle un poco de laca, almidón o cola, para que los flecos pueden quedar más derechitos, más rígidos, o si lo prefieres puedes dejarlos así, que queden un poquito flojos. Y bueno, pues ya terminamos, espero que te hayan gustado. Si fue así, regálanos un like y nos vemos hasta el próximo video.